La Argentina se está jugando por estos días su futuro en las urnas, un futuro que puede ser desastroso, de retrocesos 50 años atrás, con más desigualdad, privatizaciones, todo bajo el disfraz de una falsa libertad, o puede ser un futuro de rectificación del rumbo y consolidación de lo logrado por el actual modelo nacional y popular, para poner a los argentinos en un lugar cimero en el mundo, claro está. La amenaza de ese futuro está fundamentalmente en las pretensiones electorales de Javier Miley, el candidato de Libertad Avanza, que con un 35% de intención en votos constituye el principal rival de Sergio Massa, el candidato oficialista de Unión por la Patria, que está un 5% por debajo. Por eso hoy no se habla otra cosa acá en la Argentina que del primer debate presidencial celebrado este domingo donde participaron los cinco candidatos a ocupar el sillón de la rosada. Para conocer cómo repercutió ese debate presidencial puertas afuera de la Argentina, conversamos con Juan José del Castillo, el J, director general de este canal, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande, a quien estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, J? Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos hemos dejado de ver tantas lunas. Margarita, un abrazo. Así es. Eh, muy grande para ti y para todo el equipo de ustedes que están produciendo permanentemente contenido para nuestro canal. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias, mi, mi, mi impresión sobre lo que sucede uh -huh. a, en Argentina es que mi ley terminó destrozando las posibilidades de victoria que tenía, la impresión que tengo. Ha quedado a todas luces como un mentiroso de alta gama, como corresponde a aquel que proviene de la casta pura y dura y que quiere presentarse como un anticasta. Pero ha quedado en evidencia absoluta, mentiroso absoluto. Oiga, usted tiene 45 segundos para pedirle perdón al Papa por haberle insultado de manera infame, perversa, propio solo de un sujeto de la casta como tú. No, yo ya le pedí perdón, Margarita, y aquí reto al equipo de ley y a todos los compinches que tiene, que presenten el video donde ley le pide perdón al Papa. Lo he buscado por todos lados. No está. No hay un documento, no hay un pronunciamiento, no hay algo que diga yo pido perdón perdón por esto. Es como que bueno, vamos a tratar de salir del asunto. Esto lo ha destrozado terriblemente, porque ahora quienes han visto el debate en el que aparecen como tú dices cinco candidatos, podrán ver que el Milei que aparece en realidad no llega ni a gato. No es un gato escuálido el, el león que se presentaba con las producciones multimillonarias, no llega ni a felpudo. Sí. Es un gatito ahora. Ahora, sí, pues le dijeron que era un gatito, ¿no? Pero esta es una cosa, eh, tuvo que callarse, no dijo nada, totalmente opacado, absolutamente opacado, primero por la mentira con la que enfrenta. Él jamás le ha pedido perdón al Papa. Primero. Segundo, sí. busca una justificación absurda que es importante analizarla. Él dice... Pasa que estas declaraciones las hice yo cuando todavía no estaba metido en política. Eso es mentira. No lo mentira. sé, ni Tú siempre estuviste metido en política porque perteneciste al team, al equipo del establishment, de la casta a la que siempre apoyaste. O sea, siempre estuviste. Pero vamos a considerar que él dijo eso cuando todavía no tenía perfilada su candidatura cuando todavía no se veía como un candidato. ¿Sí? Entonces esto define algo que es preocupante y que hay que aprender a erradicar de la política. Hay quienes creen que se pueden tener tres personalidades. Cuando no eres candidato, cuando eres candidato y cuando ganas, si es que ganas. Porque lo que sabemos, el que gana tiene un discurso muy distinto del que es candidato. Y por supuesto, como ley lo ha demostrado, tiene un discurso muy distinto antes de ser candidato. Lo que necesitamos es tener políticos que sean congruentes, para bien o para mal, pero sean congruentes con su discurso. Y si es que, como puede pasar, cualquiera de nosotros puede cometer un error garrafal profundo adjetivar a alguien de alguna manera y luego darse cuenta del error que ha cometido pues tiene que hacerlo en un enfoque que garantice no volver a cometer ese error y resarcir a quien fue afectado por el error cometido ahora hay una cosa un error este margarita es que yo me suba a la línea del tren y en vez de irme a Villa El Salvador, que es al sur, me vaya al paradero Puente Camote, que está al norte. Te hablo de lo que es Lima. Ese es un error. ¿No? Me uh -huh. equivoqué. Pues, ¿no? Entonces perdí mi tiempo, tendré que bajar. Me equivoqué. Ese es un error de, ma de mala de, 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 Digamos, de no saber. Mala intención es cuando yo voy a la estación, me encuentro con una viejecita que quiere irse a Villa El Salvador, al sur. Pero yo la quiero eh, asaltar y verlo en algún lugar donde esté vulnerable. Le digo, váyase usted a un paradero donde yo sé que va a estar vulnerable y la asalto. ¿Ya? Ese no es un error. Ese es un acto malvado, perverso, premeditado. Exactamente. Ha demostrado que actuó con maldad sobre el discurso de, de Francisco, que, que puede a mucha gente no caerle bien, también como no. Hay quienes dicen, claro. no, pues yo no. Pero el tema es el personaje, cómo se construye, cómo Exacto. habla. Porque si así dices, no, yo, soy, yo tenía un discurso como candidato. Perdón, yo tenía un discurso antes de ser candidato. Como candidato tengo otro discurso y si es que gano, seguramente tendré otro discurso. Cosa que no va a pasar, porque no va a ganar. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que le han preguntado sí. en el discurso, ¿y de dónde va a sacar usted los 50 mil millones de dólares? Palabras más menos, ¿no? Cifras más menos. Yo no sé, tú lo viste, Margarita. Yo no he encontrado dónde va a dar una. ¿De dónde va a sacar la respuesta los 50 mil millones de dólares para la dolarización? Y entonces en realidad, su respuesta hay... es: Tienen sí. que darme 35 años. <laughs> Este está desquiciado. Totalmente, es la totalmente. La conducta boba, eh, absurda que ha tenido, errática. En un momento quiso entrar en, en ese síndrome del desquiciado, pero parece que sus analistas le han dicho no sí. hagas eso porque no vende. O sea, a un principio para llamar la atención estuvo bien, ahora ya no. Entonces hemos visto un cero pacado, sin luces, eh, con, con la chaveta en la mano, pero sin saber cómo moverse. Eh, ahí lo vemos, al que se creyó. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué Jota? A mí me parece que eh, Sergio Massa lo sorprendió con ese pedido, que le porque le dieron a Massa la posibilidad de, de hacerle una pregunta a su contendiente, que es Milei en ese caso, en ese momento. Y él no esperaba que eh, Massa le pidiera que, eh, que se excusara con el Papa. ¿Cómo es posible hablar tantas barrabasadas en medio de una campaña y ofender de tal manera a la principal figura de, de la Iglesia católica del mundo, como lo hizo él cuando dijo que el Papa juega políticamente y tiene una fuerte injerencia política y, y ha demostrado gran afinidad con dictadores, porque así los llamó como Castro o Maduro? Eh, todo el tiempo ha estado el Javier Milei eh, disparando esos dardos venenosos durante su campaña. Lo, lo que y pasa realmente... es que le extraña a Juan Pablo II, pues, el papa que a Polonia, el papa que señaló con el dedo a, 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 a este cura de apellido Cardenal y le dijo ¡Ah, usted tiene que...! Hay que hacerle acordar a Milei que cuando su compatriota... Adolfo Pérez Esquivel le llevó a Juan Pablo II informes de los secuestros de niños a manos de las sordas criminales videlistas que ahora él defiende, porque los está defendiendo. Juan Pablo lo miró a Adolfo Pérez Esquivel y le dijo, "Usted también debería Preocuparse por los pobres niños que viven en los países comunistas. ¿Ya? Esto, porque a mí me, me, lo, me lo contó personalmente Adolfo Pérez Esquivel, ¿ya? no lo estoy inventando, está documentado en este canal. Por supuesto, ese es la iglesia, esa es la iglesia, o ese es el Papa que él quisiera ver. ¿no? Porque he entrado en una retórica peligrosísima, la de Milei, que es no solo negar la brutalidad del régimen Eso, de Videla, sino al momento de justificarla, crear, escúchame Margarita, esto es peligrosísimo, crear el ecosistema peligroso. necesario para reeditar los elementos que parieron esa dictadura. Hay que acordarnos que los militares en torno a Videla o anteriores a Videla, porque estuvo ahí Galtieri y otros, fueron y hablaron con Kissinger y le dijeron: nosotros nos atrevemos solo si es que ustedes nos ayudan. No lo estoy diciendo yo, está absolutamente documentado todo lo que digo. Fueron mm. ellos, le dijeron a Kissinger: quieren ustedes que nosotros hagamos el trabajo sucio, ustedes nos tienen que respaldar. No nos pueden dejar colgados de la brocha. Esa experiencia, eh, eh, Miley, que es bobo por algunas cosas, pero para la maldad no, quiere reeditar ese escenario. Él quiere lavarle la cara a la perversa dictadura, porque es lo que es una, fue una dictadura. ¿Sí? Quiere lavarle la cara para justificar. Los orígenes de ese golpe y utilizar esos elementos ahora para él quedarse los 35 años que sueña. ¿Ya? O sea, él en su mundo colapsado, en esa realidad alterna en que habla con gatos y mira la economía con el tarot, en ese mundo distorsionado, él se ve gobernando por 35 años, y lo ha dicho, no lo estoy inventando yo, pero en su absurda maldad se da cuenta que eso no es real si es que no hay alguien como pasó con la dictadura que le dijera, no te preocupes hermano, yo te banco esto. Él está intentando desarrollar ese, pro ese proyecto de, man de manera loca, dirían algunos, pero... Hay quienes le creen esa locura. Bueno, eh, la verdad es que es lamentable y yo lo siento muchísimo por los familiares de los muertos y los desaparecidos, que son 30.000 y no 8.000, como dice mi ley, porque incluso los reconocen documentos desclasificados de Estados Unidos, que esa es la cifra, más de 30.000, eh, no 30.000 eh, eh, números redondos. Eh, y él incluso ahora en este debate de ayer... Lo que trató de decir es eh, que se trataba de excesos que hubo durante eh, esas acciones de la dictadura y demás, que fueron excesos, o sea, bajándole el precio eh, o, la, o la gravedad a lo que realmente ocurrió. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque él mismo ha designado como vicepresidenta para su posible eh, mandato presidencial. Para su negado gobierno. Exactamente, a una mujer que también reivindica los crímenes de lesa humanidad y que se reunió en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, eh, acordonada por la policía y ayudada por la policía del gobierno de, de esta ciudad para eh, reivindicar precisamente esos crímenes, mientras no dejaban pasar a las columnas de madres y abuelas de Plaza de Mayo que todavía están buscando a sus familiares entonces ese, ese, esa confrontación que hay entre víctimas reales y esta gente negacionista es lo que es la propuesta que está haciendo mi con su vicepresidenta faltándole el respeto a la mayor figura de la iglesia católica del mundo faltándole el respeto a la memoria de los muertos durante la dictadura militar y a sus familiares constantemente yendo contracorriente eso es lo que quiere hacer él y con respecto a los dólares que vos decías, de la dolarización, bueno, él empezó a recular. Decía que iba a dolarizar, pero ahora hasta sus eh, asesores le han dicho no podemos dolarizar porque no hay dólares. Y si a eso nos sumamos algo que vos conoces, Jota, mejor que yo, que eres un eminente analista internacional, sabes que Estados Unidos económicamente está totalmente en declive. Entonces los dólares se va a tener que hacer una frazada con los dólares y taparse el solo, porque no eso no es lo que va a, a, a funcionar en la economía mundial, por la, el tema de la, eh, lo, lo que sabemos, que ya no hay hegemonía, se está rompiendo la hegemonía mundial y van a, a, va a haber otras monedas en, con el BRICS y demás. Entonces, dólares para la Argentina, dolarizar la, la Argentina cuando no hay, hay dólares y el dólar al final no valdrá nada. Entonces ahora él empezó a dar marcha atrás con ese tema y otra Pero cosa usted, que, que hizo o demás... sea vamos a ponernos en un paralelo en un universo paralelo donde gana mi ley vamos a imaginar a ¿eh? el mundo sí. del absurdo gana mi ley sí, sí, sí. el mundo del revés el mundo del absurdo del imposible sí. gana mi ley y entonces ah. le dicen señor muy bien me ofreciste dolarización quiero mi dolarización y él va a decir, lo que pasa es que yo tengo tres personalidades. Antes de ser candidato, cuando soy candidato y ahora que gané. Y como yo tengo tres personalidades, la personalidad de gobernante no tiene ninguna responsabilidad con la, de la del candidato. Así que fájate, pero no te preocupes, vas a tener 35 años para arrepentirte. ¿Ya? Esa es la lógica sí. de mi ley. O sea, hay, hay que entenderle. O sea, en su locura hay que tratar de entender a este sujeto. Lo que no es justificable es la locura de ciudadanos que pueden tener poca edad. Y voy a ser duro, Margarita, discúlpame. Sí. Que pueden tener poca edad, que son jóvenes, que se han sentido decepcionados por la, por la, por la clase y por la casta política, lo que quieran. Y entonces no, como ya nos han fallado tantas veces, vamos a votar por el loco. Que es básicamente el argumento, ¿no? Nos han fallado. Nosotros somos jóvenes y, y nada, pues, este, votaremos por el loco. En castigo a la casta. Y voy a decir algo muy duro que de pronto va, va a pesar, ¿no? Esa no es justificación. El ser joven no es una justificación. Estás ejerciendo los derechos de un ciudadano de cualquier edad y tus decisiones van a determinar el futuro de los que vendrán. También alguna vez tuve 20 años. Por supuesto que cometí errores. Y 30 y tantos años después, me doy cuenta que esa no es ninguna justificación. Además, yo veo hasta cierto egoísmo en esa postura de bronca de esta juventud que ahora este, eh, aplaude a mi ley y quiere ir a las urnas a ponerle su voto, cuando este hombre está planteando privatizar la, la educación en la Argentina. O sea, crear vouchers, el voucher para poder estudiar los que puedan pagar y los que no quedaron en el camino. Entonces, eso es retroceder. Retroceder 50 al que muchos más, más años atrás, todos los logros que se han obtenido hasta desde el peronismo, que eh, vinieron Eva y Perón eh, eh, abogando por, eh, por mejoras y políticas públicas para la educación, y todo lo que se hizo durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. ¿Cuántas universidades no se inauguraron acá? Más de 20 universidades se inauguraron públicas. En este país, durante esos gobiernos. Bueno, todo eso quedaría en cero. Habría que pagar nuevamente para poder estudiar. Entonces, él está planteando un modelo, fíjate lo que dijo ayer, un modelo de país que sea como Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Ahora, ¿qué tienen esos países para enseñarle a la Argentina? contestame dos. Si me permites, acá me gustaría sí. hacer un paréntesis y quiero hablar de El Salvador. ¿Ya? Porque que está en elecciones ahora. Mucho en, del discurso de los que acompañan a mi ley tenemos que hacer lo mismo que hizo Bukele. Vamos ah, sí. a Pero a ver, es que lo que pasa es que mi ley con el poco desarrollo cortical que tiene a nivel de aquello de aquella masa que tiene metida en el cráneo, no se da cuenta de la realidad o no quiere darse cuenta. Y hay que ponerle las cosas en contexto real a mi ley y a todo el entorno que le acompaña. El Salvador fue históricamente una tierra vilmente enfrentada uh -huh. porque desde la potencia del norte así se instrumentalizó y hay que decirlo con todas sus letras. La Mara es un fenómeno violento producto de políticas desarrolladas desde la potencia del norte para Centroamérica. No fueron ellos los que agarraron a los primeros Maras y quisieron deshacerse de ellos y los mandaron a Centroamérica. Pero no estaba ni Milei en el escenario, ni tampoco estaba Bukele en el escenario. No, vamos al momento actual. ¿Qué es lo uh -huh. que ha hecho Milei? Perdón, ¿qué es lo que ha hecho Bukele? Porque hay una diferencia abismal entre Bukele y Milei. Hay una pues gran sí. diferencia. Y la voy a plantear ahora porque es importante definir esto con mucha claridad. Uh -huh. El poder judicial salvadoreño estuvo secuestrado. Para desarrollar las órdenes que venían desde la potencia del norte. ¿Cómo han controlado, cómo controla la élite de la potencia del norte a los países que tiene sometidos? Designando a través de artilugios, artimañas y engaños al fiscal de la nación al presidente del Poder Judicial y a otros más. No voy a profundizar para no raspar mucho los ánimos. No lo digo yo, lo dijo el mismo Biden. En el año 2018, en la Comisión de Relaciones Exteriores de su país, habló de cómo fue a Ucrania y le dijo al presidente Poroshenko y a su gobierno, que él se quedaba hasta las seis de la tarde de ese día, y si es que no cambiaban al fiscal que lo estaba investigando a su hijo, a su hijo Hunter, exactly. mismo que se sí. olvidaran de los seis mil millones de dólares que Exactamente. iban a pagar. Y Biden dice, a las seis de la tarde, habían cambiado a ese fiscal y habían puesto al que yo quería que pusieran. Entonces, ¿cómo controlan a las naciones? a través de artilugios, artimañas y colocan a los fiscales y a quienes quieran, ¿sí? Para controlar la política interior de los países que les interesa. No les interesa que el fiscal este sea bueno o malo, no. Les interesa que comience a perseguir a aquellos que resultan peligrosos para sus intereses. Bueno, ¿Qué es lo que hizo el presidente Bukele? Cosa que mi ley no va a hacer porque es un gatito mimoso de la casta. ¿Qué es lo que hizo Bukele? Se bajó al fiscal, se bajó al Poder Judicial y le dijo al Parlamento pongan a los que tengan que ir. Eso no lo vas a hacer, mi ley, porque tú no tienes aquello que tienen puesto bien, que, aquello que ponen las gallinas. No, no, voy, a, no, no voy a... No voy a... a Tú estás bien para gritar, para jalarte los pelos, para saltar los mocos. Pero eso que hizo Bukele, que es de bien valientes, jamás lo haría sí. ni ley no. Ahí es el punto de quiebre. Ahí es la verdadera... Desde ese momento comienza la construcción de un Bukele de impacto latinoamericano y mundial. Que comienza a desarrollar políticas de Estado para favorecer a su país. ¿Podrá gustarle o no a la gente la política que ha llevado a cabo respecto a cómo se está manejando el tema de las pandillas y la Mara? ¿Podrá gustarle o no? Pero es una política partida, surgida del propio pensamiento político de la clase dirigencial salvadoreña, que es una declaración de soberanía. ¿Por qué? Porque ya no tienen un fiscal, ya no tienen un poder presidente, del poder judicial, ya no tienen a los mandamases puestos desde afuera. Y entonces desarrollan sus propias políticas de Estado para resolver sus problemas. Y el resultado es que hay una solución. ¿Les podrá gustar o no? ¿Podrá, no? Yo tengo una posición clarísima, yo no quiero convencer a los demás de eso. Solo lo que digo es, hubo. Un ejercicio de soberanía para resolver los problemas de su país. Lo que, y otro tema. Sí, eh, perdón, per, perdón. Lo que en Argentina los seguidores de Miley dicen: vamos a hacer lo mismo de, de Miley, de Bukele, vamos a meter a todos los malvados a prisión. Momentito. Lo primero que tendrías que hacer es desarraigarte de tus orígenes de casta. Servil al servicio de la potencia del norte, como lo hizo Bukele. Si haces eso, recién podrías, con soberanía, implementar políticas de Estado para tu pueblo. Cosa que mi ley, como sabemos, no va a hacer, porque él ha declarado que lo primero que, que hará viajar a Israel a someterse al poder financiero de aquellos que desde allí manejan las finanzas en nueva york. no quiero profundizar porque es complicado hablar de esas cosas. sí. es complicado, eh, pero es bueno que hables de esas cosas porque eh, mira qué casualidad eh, milay tuvo una reunión con el embajador de estados unidos acá en la argentina con el señor stanley, una reunión que él calificó de histórica y de muy importante. sin embargo, otros candidatos fueron eh, eh, citado, porque ese es el modus operandi que, que vos sabés que usa Washington. Cuando ve que hay elecciones, trata de eh, ir eh, penetrando a los que él, ellos consideran que pueden llegar a conducir los destinos del país. Y ellos creen que va a ser mi ley y lo invitaron a mi ley y también invitaron y ahí fallaron a la eh, eh, a la candidata de la izquierda a Miriam Bregman pero no esperaron que Miriam Bregman reaccionara de la manera que reaccionó le dijo Miriam, que, me que mucho no iba Miriam, ¿eh? a ninguna reunión. me ha gustado mucho no la tenía tan cercana en el radar me ha gustado maravillosa Una brillante, mujer de cuajo, brillante de mucho cuajo brillante no sé si se entiende el término allá de mucho sí, temperamento no, no, no. muy centrada muy me ha, central. Gustado mucho, me ha gustado mucho este. Por lo menos en el debate, eh, en lo personal, eh, según mi apreciación, es que fue brillante, dijo todo lo que tenía que decir y se lo dijo a la cara a todos con mucha valentía. Y además le respondió, como te decía, al mismo Stanley, al, al embajador norteamericano acá en, en Buenos Aires, le dijo que no iba a ninguna reunión con él a la embajada porque ella no tenía. ¿por qué darle eh, cuenta como candidata de lo que ella va a hacer en su país? O sea, él no es quien para pe pedirle a, a ella que él lo informe de lo que va a hacer en el futuro, cuáles son sus planes y demás. Le dijo absolutamente que no y que su fuerza política estaba en las antípodas del pensamiento de los Estados Unidos con respecto a América Latina y a la Argentina en, en particular. Cosa que no hizo Viley inmediatamente se fue de patas abiertas para allá y se sentó con el norteamericano y dijo, salió muy sonriente diciendo que había sido una reunión muy importante e histórica. Eso da la medida de lo que pudiera ser este país si este hombre tomara la, las riendas y empezaran a traer y a montar bases militares y a entregar recursos naturales a favor o en cambio de... O, ¿Quién sabe ah, hay es. Un tema interesante que habría que ponerle en la agenda de mi ley. En el, en, el, en el posible negado que un universo alterno usted ganara, ¿le daría acceso a una potencia extranjera, cualquiera que fuera, para que instale bases militares? Más allá del terrible, perverso, malévolo argumento que tiene respecto a las Malvinas, por ejemplo. Por ejemplo, que, o sea, faltó que dijera Falklands, o sea, y ya, y ya con eso era para eh, ponerlo patitas a la calle. ¿no? Pero, pero, así lo tenemos, a mi ley, cada día más opacado, cada día eh, mostrado más en su visceralidad y absurda sus pocas luces. Bruto, bruto, ese es el término. Incapaz de articular ideas sin el insulto. Esperemos que en los debates que se espera eh, el día 8 de octubre y en las eh, elecciones del día 22, las elecciones presidenciales, el pueblo argentino ponga el sentido común y use, apele a la memoria, a la memoria de lo que vivió, de lo que sufrió durante la dictadura y, de lo, y, y del... El, de los gobiernos que vinieron después y trataron de enrumbar el camino con políticas públicas a favor de, de la mayoría y eh, eh, pongan todo eso en la balanza y voten realmente como debe ser. Ojalá, ojalá que impere pasar, el sentido común. Ojalá. Me encantó la candidata izquierda, me encantó. A mí también. Y no voy a decir a quién voy a votar. <laughs> Bueno, muchas gracias, Margarita. Cuando quieras. No, gracias a, gracias a ti, Jota, esto, por eh, tan esclarecedoras eh, palabras y, a, y, sobre todo, muy buenas eh, tus impresiones estando en otro país. Eh, lo, lo claro que ves el panorama que hay acá, porque es muy nítido realmente es lo que está sucediendo y el desastre que pudiera ocurrir si, si se llegaran a equivocar. Eh, en las urnas de los argentinos así es que te dejo a vos la despedida el ah, cama, bueno, hasta Yo que no. nos volvamos a encontrar